Yes, hopefully last job of the day. Of the day, okay. This is the foundation for the new basement. So, antes que cierren las paredes, se hace una excavación más grande. Tú veas, 45, lo que se llama 45, para que no haya colapso. Aquí, por ley, hay que hacer una excavación así, en ángulo, en 45. Este es el encofrado de la pared. Se va a llenar de cemento ahora. Tengo que pasar por esta tabla, Vicky. Ok, aquí tengo las números 6 a 12, dice. Dice varilla número 6. Número 6. A 12. Entonces esta va a ser una casa, ¿está viendo? Eso, esta, esa tierra se va, mientras hay que hacer algo con ella hasta que tú no hagas tu foundation. Entonces esto, aquí están los drywall, que son dos tanques que el agua va a llegar. Toda esa agua, tú ves toda esa grava, todo el agua va a llegar y se va a infiltrar dentro de ese drywall y se va. Voy al revés. Bueno, entonces aquí está la fundación, mira las varillas, el rebar, esto que está mal, pero ok. Varilla número 6. 20 pies de largo. Y ya hicieron esa parte ahí. Exposure 1 de la calle. Siempre va a ser la calle Exposure 1. Exposure 2. Exposure 3. Esta que está aquí. Exposure 3 es esta que está aquí. Exposure 4. Entonces, ¿esto cómo se va a quedar? Esto hay que hacer un backfill. Entonces, el cálculo de esto se hace con un triángulo, por el largo de lo que va aquí. Es el volumen, en yardas cúbicas. Hay que calcular esa tierra que se devuelve para atrás. Esa no se va para la calle, esa se devuelve. Aquí va la insulación, después que sale esta madera, aquí esto se va llena de cemento. Se queda la varilla ahí metida. Aquí una columna, número 6. Varilla número 6. Okay, se queda todo eso, se retira la pared, se retira el formwork, el que se llama formwork, va a quedar eso, ya queda eso. Okay. Y ya llegó el cemento, ya fue. Yo voy a prepararme.